Sabía metal, poco a poco le quitaba la ropa. Tenía miedo de poder amar. Aquella noche parecía tranquila. Bebía un sorbo de mi copa de vino y de pronto en esa nave ella apareció. No podía aparentar ser humana, aunque tuviese forma como tal. Decía siempre que venía del cielo y yo sabía que eso era verdad. No sé cómo, pero hablaba mi idioma. Llevaba un traje que parecía de goma y olía a primavera mezclada con fuel. Solo dijo que se había perdido y que no sabía cómo coño regresar. Pensaba que volaba en dirección a Pegaso y de pronto había acabado en otra zona astral. Yo le dije que podía ofrecerle comida y cama y dijo que ya no duerme, pero que sí tenía un poco de hambre y sed. ¿Dónde fue? La vi por la ventana de su platillo diciéndome adiós. ¿Por qué dejaste que se fuese tan pronto? Me pregunto cada noche y sé que nunca volverá porque dice que la tierra es un lugar cruel. Y en eso yo le doy la razón, pero la echo de menos. Todavía me levanto pensando si fue producto de mi imaginación. Voy andando por la calle mirando a ver si la encuentro en algún rincón. Pude tocar su melena morada, que bajo la luz de la luna brillaba y hacía que su cara reluciese bien. Ella dijo que su nombre era Acuario y que tenía 5 hermanas más. Su padre había muerto el año pasado por culpa de la guerra con Asgard. Yo miraba fijamente sus labios, de color rojo los tenía pintados y hacía buen contraste con su blanca piel. No podía retrasarse más tiempo y tenía que partir pronto porque si no temía que le pillas una lluvia de estrellas que venía justo por la nebulosa de Orión. Yo le dije que tuviese cuidado, que me avisase cuando hubiese llegado y de pronto me cegó con esa blanca luz. ¿Dónde fue? La vi por la ventana de su platillo diciéndome adiós. ¿Por qué?